Hoy a mis 53 años te puedo decir que dentro de las cinco preguntas del periodismo hay una que me obsesiona. ¿Qué hago para mejorar e impactar mejor no solamente mi propia vida, sino también la vida de los demás? Porque somos gregarios, somos parte de un todo y nos Exacto. debemos a un todo. Exacto. Empecemos por darle ejemplo, porque se modela, sí se puede modelar. Exacto, tal vas cual. Creando una cultura y vas generando un cambio de abajo hacia arriba, que después se va a traducir en un mejor poder. ¿Qué significa el éxito para ti? Hace 30 años me hubieses preguntado exactamente lo mismo y te habría dado otra respuesta. Y hace 20 seguramente otra. Ahorita te puedo decir que para mí éxito es sinónimo de plenitud. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Homes by Cosette Realty. Especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Mi invitada del día de hoy es una mujer que es referencia de la buena comunicación, del profesionalismo y la seriedad con la que se debe comunicar o transmitir una noticia. Ella ha sido el rostro de la noticia en diferentes canales de televisión en nuestro país. Su voz nos ha acompañado en diferentes circuitos a nivel nacional y aún sigue estando vigente porque ella persigue la noticia, es acuciosa y aparte de eso, ella tiene un punto de vista muy particular y nos acompaña con ese así lo veo todas las semanas. Gladys Rodríguez, ¿qué tal? Querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bienvenida placer estar hoy acá en este espacio, además, bueno, alusivo a nuestro país, ¿no? A nuestra identidad nacional. Así nada es. Nada más ver el título y con y esos tricolor. Colores, inmediatamente uno se transporta muchas cosas a Venezuela. Gracias por acompañarnos, Gladys. De verdad, todo esto que dije al principio es muy cierto, porque verte narrar las noticias o acompañarnos y darnos ponernos la noticia en la bandeja y que nosotros saquemos la interpretación que le queramos dar, es un trabajo muy responsable y tú lo has sabido hacer desde tus inicios en Venevisión, tu paso por Globovisión, ahora en un canal que te podemos ver acá en Estados Unidos y también en Venezuela y además en el Circuito Éxitos, que ha sido tu casa por unos cuantos años ahorita últimamente, pero también estuviste en el Circuito Kiss, en el X, o sea, has estado presente. Sí, ya son varios años, ¿no? Dentro de mis 53, que no tengo ningún problema en decirlo, Frank, la verdad. Y que los llevas muy bien, de verdad. Gracias, gracias. Yo creo que, bueno, lo primero que uno tiene que aceptar con criterio de realidad, por ejemplo, tu biología, tu cuerpo, tu edad, llevarlo con dignidad, disfrutarlo en la edad que tienes, que además te da una serie de ventajas. Exacto. Porque sin duda ya a esta edad comienzas a ver muchas cosas diferentes. Tal cual. Hasta mi periodismo, el que tú refieres al principio mucho más rigurosa, básicamente tratar de mantener la distancia con la noticia y que solamente la persona que recibiera la información de mi parte concluyera de acuerdo a la mayor cantidad de ángulos que puedes presentar del hecho, ¿no? Tratando de además acercarse a la verdad del hecho. Hoy a mis 53 años te puedo decir que dentro de las cinco preguntas del periodismo hay una que me obsesiona y por la cual trabajo mucho y que creo que es la razón de ser hoy en día de mi ejercicio profesional. ¿Cuál es de esas WH? ¿Por qué? ¿Por qué? Más que si bien reseño qué, cómo, cuándo y dónde ocurrió algo, ¿por qué ocurrió? Porque si nosotros no nos preguntamos por qué las cosas y buscamos indagar y en la medida de lo posible, bueno, revisar hasta nuestro pasado, nuestra historia reciente, para entender de dónde venimos y qué el nos origen. Falta corregir dentro de esos errores, además que en el caso particular de nuestro amado país se repiten y se repiten y se repiten. Entonces tengo la necesidad urgente hace cierto tiempo de buscar respuestas al por qué. Porque somos como somos dentro de nuestras muchas fortalezas, pero también debilidades que nos tienen entrampados. No solo como venezolanos, sino como región latinoamericana, porque tenemos varias cosas en común. Y ahí entonces en ese por qué me meto hasta en el tema antropológico, o sea, es una necesidad urgente que tengo fondo, buscando con los especialistas, que sobre todo busco ser puente con ellos hacia la audiencia y que ellos puedan explicarnos, porque me incluyo. Exacto. Yo estoy en esa necesidad de aprender, de entenderme y entendernos, porque en ese entenderme también yo estoy entendiendo cuáles son mis debilidades, dónde estoy fallando. ¿En qué he fallado también a mis 53 años? ¿Qué hago para mejorar e impactar mejor no solamente mi propia vida, sino también la vida de los demás? Porque somos gregarios, somos parte de un todo y nos debemos a un todo, desde el respeto, por ejemplo, que es un valor para mí esencial. En eso ando ahorita, me motiva mucho porque además siento que le da un sentido a mi carrera. Exacto. Me da un sentido como persona.
responde un poco la pregunta que uno se hace en algún momento de la vida, es ¿para qué vine? Tal cual, el propósito del estar. Y por qué Dios me puso en este camino de la comunicación, uh-huh. porque se empeñó en a las veces que yo no, que decía no, a mí me da miedo hasta las cámaras. Ajá. Yo sentía que era algo que por una u otra razón me llevaba y uh-huh. me sigue llevando. Y son 30 años ejerciendo de manera ininterrumpida, pero muchas veces hasta en momentos en donde yo he dicho, ya me aparto para hacer uh-huh. otra cosa y vuelto otra vez. Entonces ahí cuando yo me en con Dios digo, ¿qué quieres que comunique? Exacto. Y en ese ¿qué quieres que comunique? Obviamente tengo que tratar en la medida de lo posible de comunicar con efectividad uh-huh. sobre la base de lo que también creo que son los valores. Valores exacto. para construir. Tal ¿no? cual. Y no creo los antivalores para destruir. Entonces, exacto. bueno, en eso ando. Y creo que lo hace muy bien porque hoy precisamente estaba viendo el Así lo veo, que creo que fue lo publicaste sí. ayer. Y me causó mucho ruido porque yo había visto este video del que estabas conversando y es cierto, porque mientras yo trabajaba en el Circuito de Éxitos en Barquisimeto, nosotros, el programa buscaba crear conciencia del civismo, de cómo debe ser un ciudadano, cuáles son los deberes y los derechos que puedes tener como ciudadano, y el análisis que tú estabas haciendo con el Así lo veo, hablaba mucho de eso, de lo que aprendimos en casa. Y mira, me debatí entre usar o no ese video, porque uh-huh. además mi miedo es que pudiera la gente irse contra esa persona, que no exacto. es más que una consecuencia. Uh-huh. Y es un ejemplo de lo que es muchos, y me incluyo. Exacto, hay gente hacemos que no lo graba y piensa sin darnos lo mismo. Cuenta. O sea, hay unos uh-huh. que más, que uh-huh. obviamente tienen más esa conducta, exacto. y otros que menos, pero dentro incluso de los que menos, y me puedo incluir dentro de esa dinámica anárquica, uh-huh. Terminamos cayendo muchas cosas. Y a veces no nos damos ni cuenta porque lo asumimos como normal. Porque aquí entre nos, Fran, ¿cuántas veces hemos escuchado personas que dicen, es que a mí me encanta mi país, yo puedo ser lo que quiera y hacer lo que yo quiera? Hasta la hora gente que muy quiera, formada, ¿no? muy uh-huh. con mucha educación en valores incluso, porque es que ahí me siento verdaderamente libre. Aquí es un estrés de si la policía me va a parar porque entonces me comió una luz. O si estaba conduciendo mientras estaba tomando, que eso era muy común en nuestro país, decir, no, pero manejo mejor exacto. mientras estoy borracho. Entonces tú dices, ¿pero cómo es eso? O sea, ¿a qué antivalor estás llegando para sacar esa conclusión? Pero claro, considerar que eso es normal y que eso funciona, ¿no? Es que entonces incluso el cierre de ese video es lo que a mí más me preocupó, porque ya para terminar esta idea y aclarar además es que ni siquiera, porque una de las cosas que me gustó dentro de todo y para mí fue la mayor satisfacción de esa publicación, es que cuando tú manejas un lenguaje de lo que es la ontología del lenguaje, uh-huh. donde atrapas tu juicio y desde el respeto tratas de comunicar algo, es un mensaje más efectivo. Eso donde la gente, gustó. A pesar de la crítica, uh-huh. te lo puede recibir mejor y lo puede evaluar y lo puede uh-huh. reflexionar. Me pasa a mí, le pasa a todos. Si tú me vienes a mí con un mensaje negativo donde me estás cuestionando desde ya, con calificativos irrespetuosos, uh-huh. yo te voy a poner un parado y no te voy ni a escuchar. Exacto. En ese caso, me pareció interesante porque todavía se está moviendo y además la gente ha respondido dentro del mismo marco de respeto. Uh-huh. Entonces, gracias a Dios no se han ido tanto contra la persona a la que refiero, que es un ejemplo de exacto. muchos, porque de muchos, me incluyo. Exacto. Es simplemente que lo hizo público y lo montó. Lo grabó. Exacto, exacto. O sea, el punto es que lo grabó. Se atrevió hasta a grabarlo y decir al final, esas son otras culturas que respetan las leyes. Uh-huh. Aquí eso no, entonces exacto. por eso está feliz, se siente libre, entonces uh-huh. ahí es donde atrapo el comentario exacto. y voy a la reflexión completa para todos. Si queremos un país distinto, así no lo vamos a lograr. Venga claro. quien venga, cambiemos el sistema, el modelo, lo que sea, no lo vamos a lograr porque caeremos siempre lo mismo. Si no empiezo por el metro cuadrado personal, o sea, desde mí, tengo que empezar desde a cambiar yo. Exacto, tal es cual. Una reflexión que hemos hablado. Exacto, compartir. Y no, a mí me pareció genial porque es lo que tú dices, no fue atacando el mensaje ni al muchacho que hizo el mensaje, sino reflexionando de por qué está pasando esto. Y al punto de que te grabes y lo cuentes como algo. Como algo, de como una hazaña. Exacto, tal cual. Pero nosotros nos desviamos, o yo, porque pero es esto que representa. Exacto, nos desviamos porque yo quiero descubrir a través de los colores, sonidos y sabores de nuestra tierra. A esa Gladys que sin quererlo, porque lo dijiste ahorita, te convertiste en una comunicadora. En transmitir la noticia, en buscar, en hurgar los detalles y plantear los diferentes puntos de vista para ponérselo al espectador y que él tome su conclusión. Pero yo quiero saber cómo era la Gladys niña. ¿Cómo fue la infancia de Gladys Rodríguez en Caracas? Impertinente, curiosa. Creo que son características del periodista. Entonces ajá. yo sin saberlo iba asomando cosas de temprano que mi mamá tenía que controlar. Exacto. Porque a veces era tan impertinente que nos hacía pasar pena. O sea, de cosas que preguntaba de repente en un momento inadecuado. Abiertamente, y mi mamá después te lo explico en la casa, cosas así, ¿no? Pero siempre fui curiosa, fue una infancia además linda, de esa infancia en la que podía estar en la calle uh-huh. con el grupo de la calle, porque era una calle ciega, lo que nosotros era una calle ciega, que era una calle sin salida, exacto. y entonces, hombre, bueno, hijo. Exacto, ahí pasé muchos años de mi vida compartiendo con el grupo de amigos que se hizo, la comunidad que se hizo ahí,
muy sano, muy todo, que entonces era con bicicleta, era el escondite, era... Los juegos analógicos, o sea, sí, bueno, pero no lo digital ni nada. Enfrente de la casa, ¿no? Todavía había un terreno sin desarrollar y otro más abajo. Y entonces eran terrenos donde nosotros entrábamos a explorar, era la aventura. Ajá. Mi hermana, de hecho, un día salió con un clavo en el pie, no. Porque éramos de eso que, bueno, con la libertad, sí, de nuestros padres, de saber que estábamos en un espacio relativamente seguro. Exacto, aunque lo seguro fue que terminamos muchas veces con caídas, fracturas, etcétera. Punto, porque era patineta, patines, bicicleta, era la perinola en el colegio, sobre todo, era el yo-yo. Esa infancia la viví, gracias a Dios, porque para mí fue importante. Todavía hoy la recuerdo con mucho cariño. ¿En qué sector de Caracas? En Lomas de la Trinidad. Ajá. Porque los primeros años de vida, mi mamá, bueno, estuve muy poco con mis abuelos y con ellos, porque cuando están empezando como clase media, familia, a emprender, a crecer, se mudan, compran en la Trinidad cuando yo tenía 5 años, y me fui a esa casa cuando me casé. A los 27 me casé y sí, todos esos años los transité en Lomas de la Trinidad, en esa calle Siga, donde todavía está mi papá, mi mamá y mi hermana, que es la del medio, que vive en esa casa con ellos y bueno, parte de la, todavía sigue siendo parte de mi presente. Exacto, y ahí me imagino que viste entonces, si había un terreno vacío y uno más abajo, viste el desarrollo de la comunidad. No, impresionante. Viste cómo fueron creciendo más casas, edificios, todo, ¿no? Cuando la Trinidad era ciudad satélite. Y todavía está el letrero abajo en la redoma. Ajá. Entonces, claro, cuando ya uno va viendo, incluso en el momento no lo valora, ni te das cuenta. Pero después, cuando ya empiezas a ver la película hacia atrás, digo, con un criterio más amplio, tú dices, qué increíble lo que era antes esto. Exacto. Esto, ni la sombra de lo que es. Ya es una ciudad de tránsito para llegar a otras más lejos. Tal cual. Dentro de esa gran Caracas que se conforma. Tal cual. ¿Y qué sabores estuvieron presentes en esa infancia? ¿Qué ocurrió en la Trinidad, donde había mucho espacio para jugar con tus hermanos, con tus amigos? ¿Qué se comía en la casa de la familia de Gladys Rodríguez? Mi preferida, mi mamá lo sabía y cuando me quería consentir, mi mamá siempre ha dado mucho amor a través de la comida. ¿Sabes cómo te comunicar el amor entonces? Sí, yo creo que rechazar un plato a mi mamá es decirle, bueno, no sé, no te quiero ahorita o qué sé. Pero el atol... La crema de arroz con la canelita encima era un plato para mí. Crema de arroz poli. Literal. O sea, bueno, eso no sé si hoy en día algunos lo tienen como un hábito de vez en cuando, pero sí era para mí un plato que con solo el aroma me invitaba. Ajá. O sea, yo tengo ese aroma en alguna parte e inmediatamente me voy a mi infancia. El aroma dulce. Y mi papá es de Guárico, mi papá Tucupido, mi mamá caraqueña. Entonces, en esa mezcla de culturas... Mi papá aportó entonces todo a su grupo familiar cosas maravillosas como el queso de mano, hecho por la mejor hacedora de quesos de mano, lo tengo que decir con todo orgullo, mi abuela Ana, que si alguien vive en Guárico, en Tucupido, me va a decir, la certifico, ella llegó a tener fama de ser la mejor haciendo quesos de mano, lo mandaron a Caracas, mi mamá incluso lo vendía donde ella trabajaba, y ese queso de mano también era algo que se puede disfrutar en la casa, lo mejor. ¿Con qué lo acompañaba ese queso de mano? Bueno, te imaginas con arepita, con, o sea, de lo que le pusiera, porque solito cuando llegaba, muchas veces la lata la mandaban en estas latas de la leche en polvo. Ahí las mandaba. De la leche en polvo, la eso carpeta. Creo que duraba, no sé. Que nos paguen la publicidad. Sí, yo no sé, estamos a muchas, claro, son parte de nuestra vida. Exacto, sí. Son marcas que nos acompañaron en nuestro crecimiento y desarrollo. Exacto, y qué lindo darle el crédito, además, claro, ahí. Y lo que te iba a decir también, las empanaditas de un tipo de guiso muy particular de Guárico, que los hacía muy bien también en la familia de mi papá, que las hacía mi tía, la vecina que vivía al lado, que éramos así, entonces vecina, no sé qué, las empanaditas las hacía, las mandaba, y eso era parte de ese menú delicioso, muy típico, muy típico, por lo menos de Guárico, que lo pudimos disfrutar en Caracas. Qué sabroso, y eso es muy bonito porque creo que alrededor de una mesa es donde ocurren los momentos más felices de nuestra infancia y con nuestra familia, porque las navidades, cualquier momento especial cuando estás sentado alrededor de la mesa, picando, conversando, tomándose una taza de café, un guayollo que le cuelan a uno en la casa. Eso es lo las hallacas de la mamá de cada quien son las mejores y son inolvidables. Las de tu mamá son las mejores. Y las de mi abuela también. Las arepitas andinas de mi abuela, Trujillo. Ajá, uy, qué claro. Lindo. Es que a mí me parece que en el mestizaje está la...
parte de la esencia de la vida. Qué maravilla. Por eso es que me angustia cuando uno ve esos temas de las migraciones y los problemas y el rechazo. A veces tú dices, no sabes lo que estás perdiendo, porque nada como la mezcla de culturas y todo lo que tal crecemos. Tal cual. O sea, porque lo que es la lasaña para el italiano, para nosotros es un pasticho que lo hacemos de otra forma o no sé cuánto tiempo le metemos al horno, sí. Pero es lo mismo y eso lo tenemos. Y sin de perder llegada, de vista lo tuyo. Es más bien orgullosa ser embajador de lo tuyo y mezclar con lo del otro y aprender un poco más y ampliarmente. Y ahí se encuentra la verdadera riqueza, tal cual. ¿Y qué se escuchaba? Porque cuando uno es chamo, uno no tiene gobierno sobre el tocadisco, el radio, el reproductor, lo que sea. ¿Qué se escuchaba en la casa de la familia de Gladys? Mi mamá era fanática de José Luis Rodríguez. Del Puma. Así que, entonces, bueno, muy bella, sí. Pero en la casa, la verdad es que se escuchaba de todo, porque mi papá, tipo guariqueño, también le gustaba mucho esa música llanera, sí. Característica. Mi mamá más amplia, de un repertorio más amplio, con boleros, etcétera. Mi abuela también, sí, y también música instrumental. Por lo menos en el caso de mi abuela, hubo ciertos temas que todavía mi mamá, en honor a ellos, los sigue mencionando, los sigue poniéndoles, uh-huh. ¿No? Mi mamá tiene 80, mi papá tiene 85. Y mi mamá todavía, con Ticinio, por ejemplo, uh-huh. Es un tema que la asocia con su mamá, con su papá, a sus 15 años. Entonces sí, han estado presentes en nuestras uh-huh. vidas. Como en el diciembre, el año nuevo fue muchos años, buena parte de mi vida, de la niñez y la adolescencia, incluso de la adultez joven, en mi casa de mis abuelos, porque uh-huh. todos nos reuníamos ahí. Uh-huh. Mi abuelo materno procuró mucho, porque como mis abuelos paternos estaban en el Guárico, era uh-huh. más difícil. Mis abuelos maternos sí procuraban que toda la familia estuviese siempre alrededor. Uh-huh. El 24-31. Entonces, te imaginarás canciones de Billo, uh-huh. que todavía hoy me mueve el piso. Totalmente. Faltan 5 para las 12, que yo digo, no voy a llorar. Yo no sé por qué esas canciones siempre. son tan cortavenas, porque tú dices, perro, o sea, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Más o menos, pero además así como que no vengo dónde, más. ¿Y dónde estaba? Exacto. Y además, entonces, no sé si pasaba en tu casa, pero en mi casa, uh-huh. en la casa de mis abuelos, antes de las 12 comenzaba la cuenta, la cosa, y empezaba aquella lloradera y decía, ¿Por qué? O sea, desde la nostalgia, la melancolía, claro, cada quien uh-huh. lleva su historia de vida y a lo mejor, bueno, en ese momento no entendía, pero ahora entiendo que de repente si acaba de fallecer a alguien, exacto. y alguien no está, pues por supuesto uno lo extraña. Sí, son momentos que mueven mucho la memoria y yo sí recuerdo haber llorado cuando era niño porque veía a mi abuela llorar. Y ahorita que tú me lo estás diciendo, recuerdo que fue la época en la que murió mi bisabuelo. Claro. Cuando murió mi abuelo Fidel, yo tenía 5 o 6 años. Y esos años siguientes siempre se lloraba. Yo tampoco sabía por qué se estaba llorando, porque yo sé que yo sabía que mi abuela había muerto, pero la muerte no era algo como que tan explícito a mí, que era algo como que no vas a volver a ver a alguien, tal, todo esto. Y yo me encerraba en el cuarto, mi abuela lloraba, y yo me iba al cuarto de mi abuela a llorar. Y no sabía por qué. Y era por, o sea, y todavía mi mamá, cada vez que vamos a recibir el año, empieza a llorar. Y yo, mamá, esto no es parte de la tradición. Exacto. Y se le quedó, porque claro, era como muy frecuente. Y decía, ok, llegó el momento de llorar. Pero es parte de la nostalgia, la melancolía, de los afectos, los amores. Tal cual, así es. Y con respecto a los paisajes, porque si tienes familia de Guárico y creciste en Caracas, ustedes tienen que tener tatuado en la memoria, o todos tenemos tatuado en la memoria, paisajes que nos marcan la vida. Que cierras los ojos y puedes volar a ese lugar con simplemente rapidito. Imaginarlo. Y no es en Guárico, no es en Caracas. ¿Dónde es? En Margarita. Porque la isla de Margarita para nosotros como familia significó también mucho. Buena parte de uh-huh. mi niñez y adolescencia la vivimos las vacaciones típico escolares, uh-huh. ese mes de julio a septiembre. A septiembre, exacto. En Margarita. Mi papá y mi mamá compraron un apartamento chiquitico, que era ajá. de una habitación, un baño, sala, comedor, y ahí llegábamos a veces hasta 11, 12 personas, pero con colchonetas, entonces... Pero dime si eso no era la por felicidad, favor, porque... Y pregúntame aquí cómo hago yo, cada vez que mi casa siempre está a la orden, porque me crié así. Exacto. Y mientras más recibo en la casa, más la disfruto y se siento pasa que mejor. Se justifica mi refugio, uh-huh. o sea, es calor de hogar, es ser, bueno, eso, además... una persona generosa, eso lo vi mucho en mi uh-huh. mamá. Hospitalario. Hospitalario, es muy... esa es la palabra. Exacto. Y en Margarita pasamos, wow, pero cuando te digo pasamos todos los años y además es una dinámica de un edificio que era un apartahotel donde siempre había gente entrando y saliendo, pero los propietarios también nos encontrábamos siempre. Se creó también una comunidad, uh-huh. que todavía está sueldo y nos vemos. En esa comunidad que se creó, pues nos esperábamos así, tú sabes, con ansia esas vacaciones y hacíamos de todo en el mismo edificio. Uh-huh. Y fuera del edificio, cuando empezamos a crecer, ya íbamos a la 1234, a la Village, o sea, lo que uh-huh. era por la mar, porque esto quedaba en Juan Griego. En
Entonces había que agarrar la ruta completa y empezar a vivir esa adolescencia y ese crecimiento hacia la etapa ya de adulto en esta maravilla de isla. Ajá. Con una dinámica que era también muy del resto de la ciudad, porque todos iban a lo mismo. Margarita era punto de encuentro de los caraqueños, los maravinos, todo, y ahí todo el mundo terminaba y se conocía, y aquella rumba para la edad mía, por supuesto, en ese momento decía, diviértete lo máximo, y sin duda una niña que te invita hasta el sol de hoy es mi favorito. Tal cual. Y los paisajes inolvidables, por ejemplo, el de la, cuando yo abrí el balcón del apartamento Juan Griego, que ya ahorita es muy diferente, pero tenía la bahía, la iglesia, sonaban las campanas, el castillo a la derecha, o sea, lo que era, sí, parte de la castillo era el fuerte, donde te contaban la historia. Lo que pasa es que yo tengo una asignatura pendiente. ¿Te cuento la historia? Yo no conozco Margarita. Yo no conozco a Margarita. Frank, esa es una asignatura pendiente. Pero tú conoces el Salto Ángel. Sí. No, he llegado hasta el Salto. Canaima, pero no he llegado al Salto. No, yo sí. Entonces ahí tenemos, ahí podemos equipar. Pero Margarita es más fácil de ir, no se justifica. Exacto, sí, pero nosotros... yo tengo la excusa de que allá abajo es más difícil y que llegar hasta el Salto tampoco está tan fácil. Pero Margarita, por favor, esa es una asignatura que el tengo ferry. Pendiente. Era una experiencia que había que vivir. Nunca la pude. No sabía si ibas a llegar a la isla, pero bueno. Había que vivir. Si no sabía si a mitad de camino, bueno, ahí fue. No, eso era como dice George Harry, uno se persina y decía más o menos aquella cosa, y entonces eso. Era supuestamente la sección donde pagabas un poquito más, y entonces supuestamente era una más acomodada. Pero si tengo esa asignatura pendiente, porque en una ocasión, o en uno de los discos de Simón Díaz, Cuenta y Canta, cuando él compuso Luna de Margarita, él habla sobre la bahía linda de Juan Griego. Que ahí estaba él con, exacto, que él estaba ahí con su esposa en un atardecer en la Bahía Linda de Juan Griego, y allí fue cuando nació Luna de Margarita, y entonces él dice, el mar de las Antillas ni es venezolano, ni es colombiano, el mar de las Antillas es de mi mujer. Qué bello. Entonces, escuchar eso, y digo, yo tengo que sentarme un día ahí en la Bahía Linda de Juan Griego a ver el atardecer y decir, ah, bueno, ese es el mar de la señora Betty. Bueno, porque de hecho ahí el Fortín de la Galera, ¿no? Uh-huh. Es donde te cuenta la historia. Los niñitos, no sé si todavía están contando la historia, pero en ese momento uno iba y se divertía con cuando ellos. Cuando vaya te cuento. Si y te decían, te cuento la historia. Digo, ya me la sé, ya somos parte. Y cuando empieza esa etapa, Gladys, profesional, de conocer el periodismo o de llegarte al periodismo, aun cuando no era lo que... O sea, tu misión de vida al principio, pero lo estás haciendo muy bien, y el periodismo sirve para algo. Es para servir a los demás, para abrirle los ojos, no ni siquiera diciéndole, esta es la verdad, sino diciendo, esto es lo que está aconteciendo, esto es lo que está pasando. Y muchas veces así las personas se pueden dar cuenta de una realidad que antes no veían. Sí, es la misión, servir, primero que nada, servir de puente, servir de apoyo, servir de ayuda, servir de megáfono. Servir en la medida de lo posible, es tocar esa puerta de alguien, o sea, a través de tu micrófono, a través del espacio que tengas, de esa persona que tiene alguna responsabilidad en cambiar la vida dentro de la política pública, mejorar la vida del otro, porque cada quien, por supuesto, también tiene que hacerse su propia dinámica de vida dentro de un marco de bienestar. Y eso también radica mucho en cómo pensamos. Exacto. Pero sí, o sea, sin duda el deber ser es servir. Tal cual. Y dentro de ese servir, para dejar, para aportar, para crecer, para evolucionar, y procurando buscar todos los elementos y a la gente que sabemos puede aportar algo interesante dentro de esa subjetividad que tiene, porque además cuando dicen, no, el periodismo es objetivo, no existe. No existe. Cada quien, obviamente, con su criterio, su parada ante la vida, va a buscar a uno u otro invitado, uno u otro tema. Para que cuente una versión del claro, de la noticia. Claro, por eso es que hay que ser muy honesto. Mira, y la gente sabe cuál es mi pensamiento hoy, mi posición hoy, y la, bueno, cómo ha sido siempre, pero básicamente también en lo que estoy ahorita. Y no tengo ningún problema en que la gente sepa, porque esa es la mayor honestidad. O sea, sí soy yo. Exacto. Esto es, bueno, lo que hoy, a mis 53 años, he entendido de la vida a propósito de mis propios golpes. Y cuando conecto con gente que me ha aportado, que siento que me han sumado a mi vida y me han permitido incluso interpretarla mejor y tener ese bienestar que aspiramos todos, entonces tú dices, pero ¿por qué esto no lo comparto? Si la idea es que todo el mundo pueda ver más allá y entender que ese cambio que esperamos y aspiramos no depende de una persona que esté en la presidencia. Tal cual. Sino de nosotros. De cada uno de nosotros y cómo nos paramos ante los hechos, cómo interpretamos. Entonces ahí empieza esa obsesión. Y dentro de ese servir público, ver cómo hago para impactar al otro con lo que medianamente he entendido, con el contacto que puedo tener con esas personas que puedan aportar en la especialidad que tienen. Y ahí, bueno, ver qué aflora en esa búsqueda, por qué, que nos deje algo. Y a mí me surgen ciertas preguntas. En ese proceso del servir, que comenzó en el 97, ¿no? Si mal no recuerdo, tu trabajo... 94,
en Venevisión en el 92, comienzas a servir, y a servir lo digo por lo que acabamos de hablar del periodismo. ¿Qué descubriste del venezolano? Que tú digas, esto lo descubrí mientras iba a esta comunidad o mientras estudiábamos o investigábamos lo que estaba ocurriendo aquí y descubrí que el venezolano tiene esto o es aquello. Yo te diría, es que desde, creo que eso más, comienzas a hacerte esa búsqueda profunda y a entender mejor las cosas en la medida que vas sumando años. Porque como hablábamos hace un ratito, cuando eres un niño lo vives de una manera, cuando eres adolescente lo vives también de otra, y la verdad es que lo que menos estás ocupando es preocupando por ese tipo de cosas. Yo creo que tienes una mente demasiado evolucionada que en la adolescencia estés pensando, bueno, ¿qué es lo que es venezolano? ¿Qué somos? ¿Entiendes? Pero ya son más de 20 años. ¿Cuándo? Sí, 30. Y yo como a los 22, más o menos, sí, a los 22 comencé en Venevisión, en ese momento, bueno, como hablábamos, pues un periodismo que yo no había contemplado en mi vida, y es cuando asumo el compromiso, pero con la premisa que siempre en mi casa mi mamá nos inculcó de que si asumíamos algo había que procurar hacerlo bien. Lo mejor posible, claro. Lo mejor posible. Entonces, bajo esa premisa fue que me enfoqué en el trabajo periodístico que me llegó audiovisual con Venevisión, pero sin entender mucho. El peso, el valor, la importancia que eso tenía. La responsabilidad. La responsabilidad siempre, porque eso también es otro valor que ha estado muy... Ser responsable. Entonces, claro, sabía que, pero no en la magnitud que hoy lo entiendo. ¿Me explico? Y el criterio que hoy le aplico a mi carrera para ver cómo hago para darle pues más sentido y que aporte más dentro de lo que somos. Entonces, en ese tránsito, crecimiento... Al principio no era tanto de fijarme, y creo que un hecho que nos marcó a muchos y que me permitió ver ahí, en esa dura situación, Vargas, la respuesta de la gente. La solidaridad. Pero total, de todo el país. Ahí creo que, bueno, ahí no había diferencia. Yo recuerdo que hasta Barquisimeto llegó gente de los damnificados de Vargas. Impresionante. Como nosotros, como servidores públicos, automáticamente nos activamos y no hubo descanso hasta que más o menos bajó la situación de emergencia. Que realmente, bueno, hasta el sol de hoy no sabemos ni siquiera de cuántos fallecidos dejó esa tragedia. La cantidad, exacto. Sí, muchos desaparecidos. Pero en ese momento pude ver cómo la gente se activó. Y ahí con lo que pudieran, con lo que tenían, y eso te demuestra, sí, esa fortaleza gigante que tenemos. En momentos de adversidad inmediatamente nos activamos. Ahora bien, cuando estamos un poco más relajados, cuando sentimos que la cosa, bueno, medianamente está controlada, quizás ahorita lo que estamos viviendo, que no es que esté controlada porque la crisis está ahí intacta, o sea, los problemas de fondo no están resueltos. Exacto. Pero la percepción es que hay cierta actividad, cierto movimiento. Al tener esa percepción, pues vas como soltando, incluso, bueno, cohabitando con cosas que antes o muchas veces o siempre has cuestionado. Ajá. Por aquello de vivir, es entendible. De continuar. O hasta sobrevivir, en algunos casos, porque todavía no podemos hablar ni siquiera de una... mayoría. Exacto. Viviendo, sino que muchos están en la dinámica de sobrevivir. Tal cual. Entonces, cuando tú estás en eso, o te ocupas de ti y, bueno, te descuidas, o descuidas el hecho también importante de que somos un todo y que hay que ver cómo mi acción impacta positivamente en la del otro y viceversa, porque somos un todo y tenemos que procurarnos una comunidad unida para propósitos afines. Sí, que juntos vamos a lograr y alcanzar más. Aunque suene cliché, pero literal, lo acabo de vivir en Israel. Israel está siempre en amenaza. Israel es uno de los países que tiene siempre una amenaza alrededor. La tiene alrededor. Exacto, sí. Y me explicaban, porque una de las cosas que viví en ese viaje, que me dejó profundas reflexiones. ¿Fue por trabajo periodístico o fue por invitación de la comunidad? Porque la comunidad, una de las cosas que hace, y lo hace con diferentes representantes de diferentes sectores, en el caso del periodismo suelen llevar, y una de las cosas que te dicen es, no quiero, o sea, ni pretendo fijarte a ti un contenido, ni que... O una posición en esto. Nada. Lo que quiero que viva la experiencia. Que la vivas, y una vez que la vivas en el terreno, simplemente tú te lleves la impresión desde adentro de lo que somos. Tal cual. Así será su nivel de confianza. Para que hagan eso y digan, te lo dejo a ti. Y en efecto... No, y que saben, o sea, que si ves la realidad puedes sacar una conclusión. Claro, claro, porque es que es eso, porque a la distancia se puede terminar tergiversando las cosas. Tal cual. Ellos no son una comunidad como que, bueno, también la ha tenido fácil la historia, han sido rechazados por muchos. Tal cual. Hasta, bueno, considerados por algunos que no deben ni existir.
ni reconocidos. Entonces, claro, ellos te dicen, vívelo de adentro y conócenos desde adentro para que puedas llegar a tus propias conclusiones. Y cuando te toque como periodista en preguntar, entrevistar, tengas ese ángulo de la historia desde adentro, no puedo te lo contar. Exacto. Brillante. Fueron 10 días muy intensos, pero cuando regresé con profundas reflexiones, por supuesto, porque además es un lugar donde convergen tres religiones principales monoteístas. Ves las subdivisiones que hay entre las mismas religiones, hasta dentro de la cristiana, las subdivisiones que hay que tú dices, ya va, qué increíble, después de tanto tiempo que sigamos aquí parcelados. En una misma creencia que es, en este caso, a Jesús, a Dios, parcelados, administrando sus pedacitos de historia. Tal cual. Entonces tú dices, imagínate tú todo lo que nos toca aprender como sociedad. Esa me la traje como tarea. Pero también me traje como tarea aprender más de ellos. Y una de las preguntas que yo le decía era, ¿cómo han logrado en tan poco tiempo este estado, en un desierto, levantar lo que ya estoy viendo? Que todavía tiene contraste, pero también ves muchas grúas levantando, pero sobre todo una comunidad que está trabajando alineada. En conjunto. Más allá de que cada uno pueda tener sus propios intereses, sus propias cosas, los ves que están articulados por el bien común. Y ellos me explicaban, entre otras cosas, que primero no pueden bajar la guardia, entonces tienen que hacerse cada vez más fuertes. Y la fortaleza, entre otras cosas, radica en el pensamiento y la educación. Y entonces se educan, repasan los fracasos, repasan la historia, no por la victimización o para lucir víctima o victimizarse, sino para que no se repita. Pero para que no se repita, entonces tienes que repasar y a las siguientes generaciones tienes que decirle, esto ocurrió, cómo podemos evitar, cómo podemos proteger, así la única manera de proteger es así, asado, y entonces en esa situación de amenaza constante te obliga a como comunidad a ser todavía mucho más solidaria, como un todo, más unida. Y trabajar en conjunto, como unas cadenas, agarrarse y que no... Como todo, ¿qué hacemos? Porque es hoy aquí, como mañana acá. Todo, exacto, tal y cual. ¿Cómo hacemos para levantarnos? Entonces, bueno, mucha educación, pero sin perder de vista que todos los miembros son importantes. Hay una valoración completa. Entonces, claro, yo me traje eso como tarea y es un poco lo que reflexiono sobre mi propia sociedad. Que si bien tenemos cantidad de fortalezas, sigo viendo, y a pesar de todo lo que hemos transitado con pérdidas de vida, pérdidas de libertades, fracturas familiares, 7 millones en el exterior y un país que sin duda, hay que admitirlo con criterio de realidad, ha perdido mucho de lo que medianamente o habíamos avanzado. Avanzado, exacto. Entonces toca hacer todavía más, lo decía Cruz Diez, el maestro. Bueno, es que hay todo por hacer, sí, exacto. Es verdad, y eso nos puede invitar a hacerlo mejor. Exacto, y cuando tú haces la reflexión de lo de Israel, hay algo que yo siempre he dicho y no sé de dónde saqué ese concepto, pero siempre lo he tenido en mente, que el venezolano es un ciudadano de memoria de corto plazo. Se le olvida las cosas que suceden. ¿Y por qué lo digo? Porque yo vengo de un sector popular, de crecer en un sector popular en Barquisimeto, donde todo el tiempo era la queja de que el gobierno nos prometió que iba a hacer esto, nunca lo hizo, pero cuando ese mismo gobierno se iba a reelegir, pasaba por las calles a ofrecer un tanque de agua y, les volvían a creer. Entonces no aprendimos eso que hace el pueblo de Israel, de pasar el conocimiento o las vivencias, porque lo del holocausto pasó hace años, pero todavía se sigue contando, y conozco a un muchacho que creo que tú lo debes conocer, Alejandro Benzaquén. Sí. Él se mantiene, aun cuando es una generación, creo que ya es la tercera generación, exacto, se mantiene activo. Colaborando. Exacto, y él hizo su ejército en Israel y todo, pero él se mantiene activo y sigue recordándole a la gente, no es posible que venga un cantante a decir que él admiraba a Hitler. Y que lo aplaudamos, porque él tiene 2 millones o 4 millones de seguidores. ¿Qué estás haciendo? A un hombre que quería borrar de la faz de la tierra a una nación entera. Entonces, es muy complejo. Exacto. Eso nos invita como seres humanos, más allá de los venezolanos. Pero el venezolano, lo que yo siento es nuestro país, porque además sí hay un profundo amor. Porque sí, lo entiendo. Pero dentro de ese mismo amor hemos aceptado, y creo que ahí nos toca hacer un cambio de mentalidad, de incluso identidad, de lo ligero, ¿no? Como que, bueno, sí, como vaya viniendo, vamos viendo, y bueno, así somos, y qué simpáticos somos, y cuántas fortalezas tenemos, y donde vamos, sin duda, también destacamos por muchas cosas, muchos talentos. Sí, pero no puede haber, no puede seguir habiendo terreno a la improvisación, y es que tiene que haber planificación, es otra cualidad tal cual. Y fortaleza de Israel.
La planificación es constante. Uh-huh. Y ahí nos compromete y nos debe comprometer como sociedad, uh-huh, dentro y fuera, a planificar a corto, mediano y largo plazo. Sí, exacto. Y que los gobiernos se comprometan a continuar con las obras o con el trabajo que hizo el anterior. No importa si era de un color o de otro, exacto, pero hay que continuar. Y eso no solamente en Venezuela. Creo que toda Latinoamérica o todo el continente se ha visto afectado por mucho. Eso. Mucho. Y a justificar lo injustificable. Uh-huh. Eso es parte de la cultura que tenemos que desmontar. Tal cual. Porque muchas veces justificamos, bueno, pero es que esto, tú sabes, pero, bueno, no sé incluso, pero es que si todo el mundo se come el semáforo, ¿por qué no me lo va a comer yo? No. No, exacto. O sea, empecemos por darle ejemplo, porque se modela, sí se puede modelar. Exacto, tal vas cual. Vas creando una cultura y vas generando un cambio de abajo hacia arriba, que después, uh-huh, se va a traducir en un mejor poder. Porque así alguien es. Va a llegar a ese poder, alguien va a ocupar ese cargo, pero, exacto, va a ocuparlo con un criterio de responsabilidad social, de entender de que nos debemos un respeto con el todo. Avance. Exacto. Y una planificación, un progreso, y el, uh-huh, impactar positivamente, entender que nada va a lograr, todo lo contrario, sino destruir el país, su propio país, uh-huh, si actuamos de esa manera irresponsable, que es un poco lo que también reflexionaba en el video. Exacto. Entonces, todo esto te lleva a algo que para mí todavía demuestra, a pesar de esa solidaridad en momentos de emergencia, uh-huh, que es un individualismo. Uh-huh. Para mí ahí no. Se puede concluir que no hemos aprendido la lección de todo lo que hemos transitado, de mucho dolor. Porque ahorita que vemos medio ciertos cambios, vemos posiciones, uh-huh, muy individuales, de bueno, yo me estoy procurando, y qué chévere, exacto, que, bueno, viste, pero qué tal, cómo ves, mira, porque podemos ir a tal sitio, pero tú has visto más allá. Exacto. Tú has visto que la mayoría de este país no está en esas condiciones, uh-huh, no tiene las condiciones, no tiene el poder adquisitivo para disfrutar de eso que tú estás disfrutando, que tampoco ni siquiera es un cambio de fondo. Tal es un cual. Cambio, un maquillaje, uh-huh, es algo superficial, que puede derivar en algo mejor. Bueno, chévere, pero ojalá. Es superficial. Uh-huh. Estamos perdiendo de vista otra vez el todo. El todo. Que nos trajo a esto hace 20 años. Exacto, y qué impresionante. O sea, y me llama poderosamente la atención, Gladys, y me anima a que una persona como tú, que tenga la capacidad de racionar de esa forma, sea una persona que tenga la responsabilidad y el compromiso de día a día tener contacto con nuestro pueblo, porque lo sigues teniendo. En el Circuito de Éxito sigues haciendo tu trabajo. Sí, sí, eso fue una condición para estar acá. Yo les dije cuando me plantearon el cambio, que era, uh-huh, fue algo inesperado, porque yo seguía insistiendo desde Venezuela y mi plan era, uh-huh, vine por pandemia puntualmente, como muchos vinieron, exacto, podía hacer las transmisiones desde acá con el tema del Zoom, del, uh-huh, internet, y mi plan era regresar. Y en el regreso, bueno, me llegó la propuesta de que querían que me quedara para hacer todo un proyecto desde acá para, uh-huh, el mismo canal. Uh-huh. Pero ahora incluso más amplio, con la alianza con el grupo Unión Radio, para el que yo he trabajado todos estos años. Uh-huh. Entonces, dos grupos para los que he trabajado, en este caso televisión y radio, terminaron haciendo una alianza. Uh-huh. En el medio estaba yo y me dijeron, queremos que seas parte de este proyecto de cambio. Es exactamente lo mismo, solo que en otra ciudad, ajá, pero sigo estando conectada por la radio, haciendo exactamente lo mismo para Venezuela. Y mi programa, uh-huh, de televisión sí le di un concepto distinto para la comunidad igual, que lo transmitía, uh-huh, antes, que es la comunidad hispana y de venezolana de Estados Unidos, ajá, nacional. Pero al final es exactamente lo mismo, solo que en Miami, y no en Caracas. Y de vez, exacto, en cuando me voy, porque la idea, les dije, quiero seguir en contacto. Además, como periodista, si mi misión es buscar, procurar, impactar con lo que hago, a mi propia comunidad, a venezolanos, donde esté, tengo que mantener el vínculo, uh-huh, para que pueda haber ese criterio de realidad. ¿Y qué tanto eso se va con la distancia y el tiempo? Exacto. ¿Y qué tanto te ha costado borrando hacer todo eso a la distancia? Porque es distinto este contacto que tenemos nosotros, que tú puedas sentarte frente al invitado y ver sus expresiones o su cara cuando te está diciendo algo, o cuando tú le estás preguntando por una noticia y de repente ya no lo tienes así, sino que está a través de la pantalla. No, para mí eso no ha sido diferencia, incluso porque uno aprende ya, no sé si por los años, que puedes tener a la persona por Zoom, puedes tenerla hasta por teléfono, uh-huh, porque hemos tenido muchas veces estando en Venezuela, personas, exacto, entrevistadas vía telefónica, exacto, telefónica, uh-huh, o por internet, y la verdad es que uno aprende a desarrollar la escucha, uh-huh, a evaluar mucho, a identificar los cambios de emoción, de ánimo, o sea, de, uh-huh, bueno, eso lo ves, no solamente en la corporalidad, uh-huh, lo sientes hasta en el tono, la manera, los volúmenes, o sea, el volumen, que, exacto, la intención. Eso no me ha afectado, y con relación al contacto con Venezuela, sí, el año pasado que pasé, porque se me venció el pasaporte, como a muchos otros, uh-huh, estando acá, fui a México, lo renové y pasé un año en ese proceso. Entonces, uh-huh, fue primera vez en mi vida que estuve un año fuera de mi país. Cuando regresé ya tenía un año, suficiente tiempo para ver cambios, uh-huh, dentro de lo que hay. Exacto. Y cuando llegué, lo primero que me dije fue a silencio.
porque no, después de un año no eres quien para venir aquí a comentar, claro, sino una vez que lo hayas vivido, como lo había vivido antes, que a veces me fastidiaba que alguien que estuviese a la distancia cuestionando, diciendo, sí, señalando, sugiriendo, y uh-huh, yo lo estaba viviendo, uh-huh, igual que el resto. Entonces eso hay que cuidarlo mucho por el respeto incluso a quien lo está ahí viviendo todos los días, lo está tal bregando, uh-huh, no es lo igual, bueno, es igual a la distancia. Cuando llegué dije, usted en calleta se ve más bonita. Y haga su labor, que es servir, observar, y comunicar y servir, no, de... y observar, ajá, vívelo, vívelo. Pasé 2 meses. Obviamente a los 2 meses ya dije, puedo hablar. Puedo opinar. Puedo hablar de lo que acabo de vivir, experimentar. Uh-huh. Y ya en el año después fui otra vez. Y la idea es que yo vaya con la frecuencia para mantener ese contacto con la realidad. Exacto. Y que como periodista pueda estar, bueno, obviamente... en sintonía con lo que es la verdadera necesidad de la gente en función de los cambios que se van presentando. Exacto, porque esos cambios, cual, también te van sorprendiendo. Ajá. De cosas que antes eran impensables y están ocurriendo. Uh-huh. De una misma sociedad que hace nada estaba cuestionando muchas cosas y ahora situación está como... Pero también entendible cuando estás en una situación después de tanto tiempo, más o menos igual dentro de un mismo sistema, uh-huh, y tú dices, bueno, ¿cuántos años más voy a dejar de vivir? Exacto, por esperar que el cambio, esto cambie. Sí, cual, entonces también entendible. Entonces, uh-huh, tú no puedes ser egoísta, porque, exacto, el que se fue, cual, más allá también, que está padeciendo, empezando, uh-huh, de ser una vida, pero con lo que tiene también está procurando vivir. Entonces, el que está afuera está en eso, y del, eso, que está dentro también lo quiere estar. Tal cual. Así literal, es un tema de respeto, o sea, es entendernos que todos somos importantes y cada quien a su manera está viviendo una y situación. Y creo que todo parte de eso, del respeto. Del respeto al que se fue, total, al que se quedó y a la situación que está viviendo cada quien. Porque cada, totalmente, uno estamos viviendo una situación o una circunstancia distinta. Aun cuando estemos, pero lo estamos en la viviendo. Exacto, porque si no estuviese, fuese un vegetal, fuese un árbol que está ahí plantado y listo, ¿no? Claro, entonces el que está dentro también necesita cambiar, uh-huh, y vivir. Yo, cual, lo viví y tú te empiezas a enfocar en aquellas cosas que te invitan a estar más tranquilo, uh-huh, empiezas a multiplicar por cero aquello que te genera mucho disgusto, ahí, uh-huh, en esa multiplicación por cero seguramente empieza a ocurrir la cohabitación, que es lo que vi este año, uh-huh, y donde ya no sabes exactamente cómo son las cosas, ¿sabes? Uh-huh. Dentro de esa búsqueda de valores, no antivalores, se empieza a mezclar todo, pero eso era algo que ya ha ocurrido en otros países. Exacto. El punto es no perder de vista, uh-huh, estar consciente siempre. Tal cual. De que eso tampoco es. Exacto. Que eso no es lo normal. Hay que buscar ese cambio, claro. Hay que buscar lo normal. Exacto. Tú viviste también una época muy bonita, que yo recuerdo que el Circuito de Éxitos hacía siempre la gira con ustedes, los anclas de los programas, y recorrían el territorio nacional donde estaban las emisoras del Circuito de Éxitos. Exacto. ¿Qué disfrutaste más de la gastronomía venezolana? ¿Cuál de las gastronomías te llama más la atención, que tú dices, cada vez que decían que me tocaba ir a tal estado, me lo gozaba porque era delicioso? Aparte de la caraqueña, que es la tuya, la cotidiana. Lo que pasa es que Caracas es muy mezclado. Entonces, al final, en Caracas, uh-huh, también busca los sabores típicos de otras tierras. O sea, tú te vas a un desayuno y quieres comer de repente una empanadita típica margariteña. Uh-huh. Y aunque no la consigues, no la consigues igual. Se consigue en Playa del Agua. Ajá. O sea, eso no hay manera de multiplicar en otro lado que sea exactamente igual. O allá, ajá, por Falcón. Son sabores típicos, la empanada, cuando la disfruto, pero es algo que de verdad que digo, Dios, qué sabor tan grande. Uh-huh. Del interior, a ver, porque es que no, solamente he ido creo que una vez a Maracaibo, pero, uh-huh, no he podido frecuentar Zulia. Me hubiese encantado, pero no puedo hablarte con la propiedad de decir cada vez que voy un patacón, no, exacto, pero no lo he vivido. Margarita sí lo viví mucho, y todos los sabores. Claro, de y porque Margarita, también creciste todos, ahí. Todos. Uh-huh. La ensalada el pastel de chucho. Ajá. Y la ensalada catalana, o sea, una cosa que de verdad. Te marcó. Porque estuvo presente allí en tu crecimiento. Porque incluso antes de ser periodista y todo, comías eso en las vacaciones. La empanada de cazón. Cuando llegaba mi abuelo a las 4 o 5 de la mañana, y no, como a las 6, porque él se levantaba a las 4, hacía café y después salía a buscar las empanadas. Y nos levantaba todos, así que estábamos durmiendo en las colchonetas con la bolsita llena toda de grasa de, ajá, las empanadas de cazón mágicas de... Y nunca te cayó mal eso en el estómago. Uno se come uno de esos, no, ahorita, y te cae pesado. Pero son esos sabores. Para mí los de Margarita, porque pasé mucho tiempo ahí. Exacto, porque creciste allí también. Sí, y porque me encantan. Yo soy muy, además, playera. Entonces, todos, uh-huh, esos sabores de mar, los mariscos, el pescado, sobre todo los mariscos, me encantan. Entonces, bueno, al final es... lo que más me identifica, más me conecta, y cuando voy digo, qué rico. Uh-huh. Es lo que te provoca, además, disfrutar de la comida fresca del mar. Tal cual. ¿Cómo ve el éxito una periodista de 30 años de trayectoria, y trayectoria muy impecable? O sea, de buscar los diferentes ángulos de la noticia para poder presentarlo,
y tan profesional como siempre te hemos visto. En cualquiera de las pantallas o en cualquiera de las plataformas donde tienes la oportunidad de comunicarte, porque incluso ahorita en Instagram te podemos ver y podemos estar más cerca de lo que haces. ¿Qué significa el éxito para ti? Hace 30 años me hubieses preguntado exactamente lo mismo y te habría dado otra respuesta. Uh-huh. Y hace 20 seguramente otra. Ahorita te puedo decir que para mí éxito es sinónimo de plenitud. ¿Y cuando dónde se encuentra la plenitud para Gladys Rodríguez? En mí. En mí, con lo que tengo y disfrutando lo que hoy tengo desde la gratitud infinita, por ejemplo, el trabajo como comunicadora que hago en televisión y en radio, esas ventanas que tengo las valoro enormemente. Y cuando me dicen al aire, la pelea del equipo conmigo es el tiempo, porque me meto absolutamente en el tema con la persona, me abstraigo, lo disfruto plenamente. Ahí tengo plenitud. No te podía decir eso a lo mejor hace 20 años, donde la obsesión era alcanzar, tener, lograr, llegar, ser. Ajá. Asociaba eso con la verdadera felicidad. Estaba siempre como una especie de automático, sin disfrutar y saborear, como ahorita contigo. Ajá. Esta conversación podía de vez en cuando. Y sí, claro que disfrutaba, pero no con lo que hoy entiendo como disfruto. ¿Cómo lo haces? Lo que hoy entiendo como plenitud, lo que hoy entiendo como felicidad, que para mí se asocia con paz. Uh-huh. Y porque además transité en mi vida situaciones entre los 40 y 45 de depresiones. Uh-huh. Tres en línea que me marcaron mucho y me llevaron a indagar más en cómo resguardar mi estabilidad emocional, mi equilibrio, palabra clave. Palabra clave para todo lo que hacemos en la vida. Eso implica no solamente el equilibrio dentro de lo que uno hace, cada uno de los roles de vida, sino la mezcla entre todos. Exacto. El equilibrio es fundamental para que puedas funcionar mejor en cada área, como familia, como madre, como hermana y como trabajadora y en lo personal hacia ti, en la valoración. Entonces, ya después de vivir eso, pues procurado mucho más el objetivo de tener plenitud, equilibrio y la paz, que cuando, bueno, ya siento finalmente la logré, cuando empecé a sentirme plena, dije, creo que por aquí va definitivamente la idea de éxito, por lo menos para mí. ¿Y en esta época de tu vida? Sí, incluso a veces me dicen, pero bueno, ¿por qué no has optado? No sé, porque además la gente mide mucho. El o comparan mucho también. No, y el éxito lo miden mucho por, bueno, eso, los logros, que no estás en el guachuguachu canal X así gigante, no sé qué, le digo, porque donde estoy, estoy feliz. Y estoy plena. Porque además estoy con gente que siento, hago un maravilloso equipo, donde puedo aportar, donde podemos crecer juntos, podemos retroalimentarnos, llegar, bueno, a como tipo reto, challenge, a algo en conjunto que nos dé un resultado satisfactorio para todos y de cara a un criterio similar en valores. ¿Para qué? O sea, yo no, de verdad, lamentablemente, para aquellos que tienen esa visión, pues yo no la tengo. De que mido mi felicidad en función de los millones que pueda tener materiales. O lo que has logrado, exacto. O todas esas cosas que tú sabes, que ya, que bueno, la fama. El reconocimiento y lo eso otro. Eso me parece tan efímero. Al final es lo que tú cultivas hacia adentro. Entonces, para mí el éxito está en cultivarte y lograr la plenitud donde estés, con lo que tienes, con lo que vas logrando, con esa gratitud, valorando las cosas que tienes, que muchas veces se pierden de vista porque te sigues enfocando en lo que te falta y resulta que lo que tienes ya es bastante. Y no es el conformismo. A más, o sea, más bien siempre he sido de procurarme más. Como al resto, igual para el país. Y de superarnos. A punto de desarrollo, tal cual, crecimiento, exacto. Evolución, así, o sea, mi enfoque es para allá. Excelencia, 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 porque esa no la he perdido de vista. Pero sí, consciente de que lo que tenemos es esto, el aquí y el ahora. Tal cual. Cada momento de mi día a día va a impactar en un futuro, que yo aspiro y espero sea así. Pero voy trabajando es mi presente, con la conciencia puesta en valorarlo, saborearlo, conectarme con lo que creo debo hacer para que ese futuro llegue en algún momento también, que no sé ni cómo vendrá, porque a lo mejor no sabes ni llegarás. Exacto. Eso es incierto. Pero esto... Pero vas disfrutando el camino. Esto lo estoy saboreando. Tal cual. Cada minuto, porque además entendí, y sobre todo después de esos procesos depresivos donde perdí la paz, perdí el control, que ahí radica en esa estabilidad y ese pensamiento alineado a valorarte, a valorar, a darle el justo valor, a darle a
además a disfrutar, a estar en conciencia del aquí y la ahora, lo que te puede permitir la interpretación, además que hagas de los hechos, porque uh-huh. muchas veces sobredimensionamos cosas justamente sobre la base de ese futuro que te atemoriza o ese pasado que te está torturando, afectando, también. Torturando. Uh-huh. Entonces tú dices, ya, eso para mí es éxito. Una vez alcanzado dije, wow. Y como me gusta tanto, pues lo cuido mucho claro. bajo ese enfoque. Tal Entonces cual. A mí me pueden llegar con una oferta maravillosa, a lo mejor de los millones hechas flam, uh-huh. pero pongo una balanza y digo, espérate un momento, ¿qué claro, quiero ya. yo para mi vida? Exacto. Y además, ¿qué quiero dejar? Quiero nuevamente ese afán. ¿Qué me va a permitir esto para los propósitos de vida que tengo hoy? Uh-huh. Primero, de vivir yo. Y sobre la base de esa plenitud, irradiar positivamente a mi entorno y ver cómo aporto lo mejor de mí dentro de esa búsqueda de evolucionar y ser cada día mejor persona. Uh-huh. ¿Esto me lo aporta? No. Entonces ¿voy a ser con feliz? Esto. ¿Me considero exitosa aquí? No. Aunque para los más dirían, wow, mira dónde vas está. Vas a ser tanto, vas a tener tanto, pero ajá. Me quedo con esto. Tal cual. ¿De qué forma Gladys Rodríguez le presentaría Venezuela, ese pedacito de tierra que está al norte del sur, como lo dice la canción, a una persona que no conoce Venezuela y que en estos tres elementos, entre los paisajes, los sonidos y los sabores, tú le puedes decir, esto es Venezuela? ¿Cómo lo harías? Yo creo que lo podría perfectamente utilizar con Maya. Hay explicación sobre la base de los colores que tenemos, uh-huh. que usamos en nuestro tricolor, el azul, el rojo y el amarillo tienen un significado. Uh-huh. Pero básicamente se podría resumir esos tres colores, porque para mí el rojo es como la pasión, somos uh-huh. muy apasionados. Uh-huh. O sea, a veces es difícil explicarnos, porque incluso estando adentro a veces a uno le cuesta entenderse. Exacto. Y eso todavía nos toca como tarea, entendernos uh-huh. mejor, para ser mejores. Si no nos comprendemos con la honestidad de sabernos débiles en muchas cosas, uh-huh. difícilmente vamos a lograr ese cambio, porque uh-huh. empezamos desde el autoengaño. Y esa no funciona, eso lo dice cualquier especialista en la vida de cada uno. Como primero empezamos por reconocer que no funciona de nosotros. Exacto. ¿No? Pero bueno, somos apasionados. Ajá. Ricos en muchas cosas, y para mí ese es el amarillo. El amarillo, sí. Así es, el amarillo para mí representa esa riqueza natural y también de ser humano que, como venezolanos, debemos repotenciar, saber uh-huh. utilizar con inteligencia y como colectivo, uh-huh. no desde la individualidad, sino eso nos pertenece a todos y cómo hacemos para que lo podamos disfrutar todos. Todos, exacto. Y recibir al que quiera venir a disfrutarlo. O sea, no comprendo que sigamos pensando de que esas diferencias y desigualdades que se están marcando cada vez uh-huh. más, así no vamos a funcionar. O sea, esa la entendí también hace uh-huh. cierto tiempo y estoy trabajando por eso. Y el azul, la verdad es que el azul yo lo asocio directamente con ese mar que a mí siempre de Venezuela me ha parecido una carta de presentación maravillosa. Tenemos uh-huh. demasiadas maravillas o lugares hermosos, porque si la persona va al sur, como mencionaste uh-huh. tú, va a Canaima, o se va a los Andes, o se va a los Llanos, tenemos esa riqueza, esa diversidad de paisajes, todos son hermosos. Uh-huh. La costa es la primera que recibe. Uh-huh. Es la primera, Caracas, es la puerta de entrada, y por eso muchas veces me frustra cuando digo somos la puerta de entrada al sur del continente. Uh-huh. O sea, es un lugar privilegiado en todo el continente americano. En algún momento se entendió así y era punto. De, uh-huh. Y quiero volver a eso. Exacto. Esa es nuestra primera tarjeta de presentación, esa costa uh-huh. hermosa, que cuando la gente la lleva, bueno, cualquier turista incluso de Europa o del norte o del sur va, reconoce que la tenemos. Es una belleza. Uh-huh. Es un Caribe, pero al mismo tiempo es un Caribe, bueno, con una costa además de tierra firme, y no como muchas islas del Caribe que tienen esos pedacitos maravillosos Exacto. de playa, pero no es exactamente con la inmensidad de más de riqueza. Con la extensión. Esto es como el punto de partida. Uh-huh. Es como, aquí te dejo la abreboca. Exacto. Entra. De lo que te vas a entrar y ver. Para que conozcas. En este hermoso país hasta llegar al sur y encontrarte, además, ese sal. Alto ángel, tal cual. Ese para mí es como, es como la carta de presentación. Aquí estamos. Esto es una abreboca de Venezuela. Pero obviamente esta pasión tiene que estar bien dirigida uh-huh. y estas riquezas debidamente aprovechadas en un todo, no solamente en una minoría. Gladys, yo estoy inmensamente agradecido porque este creo que ha sido el programa con el que me quedo con más reflexiones, más cosas en las que pensar y en las que analizar sobre eso que decías de la pasión, de analizar y ver en qué aspectos quizás yo he fallado para darle a mi país. Uh-huh. En eso ando yo también todo el tiempo. Por eso, porque somos privilegiados de tener una ventanita Total. Donde podemos comunicar estas historias como la tuya,
conocer tu infancia, conocer esos sabores que han estado presentes en tu vida, ese paisaje de la bahía de Juan Griego y las playas de Margarita, pero también ese compromiso y esa seriedad, esa responsabilidad con la que tú ejerces el periodismo, que no es tan fácil descubrir o conocer hoy en día, porque tienes que hacerlo con esos valores que te enseñó tu familia. Sí, y en la revisión constante, ¿qué faltas puedo estar cometiendo? ¿No? Uh-huh. Esos valores esenciales de familia. Y reconocerlos. De vida, de como ciudadana, reconocerlo. Uh-huh. Porque es que si no lo reconozco, no puedo atraparlos, Fran. Uh-huh. Y ese es el tema. Entonces ahí está la autorrevisión, el autoconocimiento, autocontrol. Por eso hablan de inteligencia emocional. Primero a partir del autoconocimiento, quién soy. Uh-huh. Y luego el autocontrol de aquellas cosas que no funcionan bien en uno, manejarlas, trabajarlas, uh-huh. desarrollar empatía y tener mejores relaciones sociales. Si lo enfocamos así, con valores como el respeto. Y cuando lo analicemos y tengamos identificado eso que nos hace falta, trabajar en ello para cumplirlo y no bajar la guardia. No, con puede, eso me quedo. No puede bajar la guardia, porque si no perdemos todo. No confiarte todo. Nunca, porque al final, exacto, por exceso de confianza también por las riquezas, un petróleo uh-huh. que, bueno, sí, fue maravilloso para ciertas cosas y para mucho, pero para otras cosas nos confiamos. Nos relajamos. Porque además es un país que tiene demasiado. En tal eso, cual. Claro, en cambio, un desierto como aquel, que te digo, de la zona de Medio Oriente, etcétera, uh-huh. a diferencia de otros países, Israel, igual que, bueno, en algunos árabes, han sabido repotenciar eso uh-huh. o utilizarlo de alguna manera. Y el caso de Israel es que, por ejemplo, Frank, y aquí te lo dejo como también parte de una reflexión que yo me traje, uh-huh. está el nivel de escasez que lleva esas mentes a educarse, a formarse para buscar con lo que tienen llegar a ser no solamente para ellos pues una buena, digamos, desarrollados a lo interno, sino que además uh-huh. puedan impactar hacia afuera. O sea, y es lo que estamos viendo en el caso, por ejemplo, de exportación de agua que ellos consumen de mar uh-huh. y que, bueno, porque acuérdate que es un desierto, entonces ellos de esa agua, bueno, han logrado hacer agua para consumo potable. Y la están hasta exportando. Uh-huh. Es parte de esos proyectos resultado de un lugar prácticamente... Claro, donde ves tanta necesidad. Sin nada, uh-huh. te pones creativo sí o sí, por un tema de supervivencia. O sea, tiene. Entonces, en el caso de Venezuela uh-huh. hemos tenido tanto que tú siembras, además tú ves el monte, te crece el lo verde, te crece por todos lados. Uh-huh. Tú pones una semillita y en cualquier sitio ella sale a pesar uh-huh. de, ¿no? Que nos confiamos. Y, bueno, sí, esto va a llegar, esto va a ser. Y lo tenemos y en algún momento va a cambiar algo. Y al final no podemos bajar la guardia. Tenemos que entender que la única manera de cambiar es que tengamos el compromiso y desde siempre, para siempre, de generación en generación. Así es, Gladys. Mil gracias por permitirme acercarme un poquito más a ti. Yo quiero compartir parte de ese agradecimiento con regalos que te mandan nuestros anunciantes, la gente de Millaco Doral. Ay. Te envía un gift card para que vayas a probar el mejor sushi que vas a encontrar en qué la ciudad del Doral. Qué rico, me encanta. Gracias. A disfrutar con la familia. Aquí tienes una vela de la gente de Terra Matre Studio, un barquisimetano que también se reinventó y está aquí en Estados Unidos haciendo velas aromáticas veganas. Wow. Cuando tú enciendes esa vela, vas a sentir el Ávila más cerca. Vas a sentir las montañas de Venezuela cuando la puedas encender. ¡Qué maravilla! Y la gente de Nanao Artisan Bar, ven y te sostengo aquí. La gente de Nanao Artisan Bar te manda una selección de chocolates. Eso está hecho con el mejor cacao del mundo. ¡Qué rico! Con nuestro cacao. Cacao venezolano, que no es por una cuestión de ser venezolano que voy a decir que es el mejor cacao, sino que está pero comprobado. Que, exacto. Exacto, que es el mejor cacao y vas a disfrutártelo porque es un chocolate oscuro. Soy chocolatera, entonces gracias. Y además me encanta el sushi y bueno, obviamente. Y las velas. La vela también y además me ha que me lleve a mi Caracas con el Ávila, esos olores que exacto, por supuesto cual. me invitan a un mayor, como decía antes, compromiso uh-huh. y trabajo individual para ver cómo hago de una u otra forma, ¿no? Para sumar a un país que tiene mucho. Para sumar a esto, mucho. A los apasionados que todavía existimos por mucho, nuestro país. Mucho, y organizarlo mejor y ya, pero lo que es que asumirlo. Tal cual. Mil gracias, Gladys. Gracias por a ti. Este regalo ha sido de un placer. Gracias, gracias. Ha sido un placer, la he disfrutado mucho, de verdad que sí. Me llevo mi chocolatico rico. Y luego ya voy a coordinar para ir a disfrutar del japonés, así. Y además, ¿sabes qué? Me encanta. Bueno, te debe pasar a ti también, y de hecho es parte uh-huh. de tu programa. Uno cuando sale, me lo decía también Sumito en una entrevista recientemente, eres un embajador donde estés. Uh-huh. Tienes que tener la conciencia puesta, cual. Además de que tú estás representando a tu país. Así cada es. Acción,
¿no? Representa a tu país. No te representa a ti nada más, representa a tu gentilicio. Exactamente. Esa herencia, eso que te formó. ¿Qué quieres, así es, mostrar de tu país, ¿no? Y donde sabemos hay cosas maravillosas, pero también, bueno, otras por trabajar. Y me fascina, lo celebro y me gusta apoyar mucho cuando venezolano destaca. Yo lo llamo mi segmento venezolanos que destacan en el exterior. Lo celebro porque digo, guau, qué increíble que a pesar de esas circunstancias también nada fácil estar en una cultura distinta, en un país que no es el tuyo, comenzando de cero muchas veces, logras destacar resaltar en esa cultura diferente, tal cual. Que te reconozcan y reconozcan a tu país. O sea, imagínate tú esa bandera, con qué fuerza vas, con qué pasión vas, o qué compromiso y cantidad de cosas, ¿no? Que te hacen a ti, bueno, destacar en medio. Eso para mí es admirable y me fascina ponerle el resaltador y también el trabajo que se hace adentro. Exacto. Porque cantidad de cosas se están haciendo maravillosas dentro de Venezuela a pesar de la adversidad. De muchas cosas en contra, tú ves que hay mucha gente terca. Y eso demuestra la pasión con la que están hechos los venezolanos. Pero total, empeñada en hacer algo mejor y apuntando a la excelencia como valor. Entonces eso para mí es tan importante, además como comunicadores, destacarlo. Porque invita con el ejemplo, modela. Tal cual. Mil gracias, de verdad. A ti. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Homes by Cosette Realty, especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad.